todos y a todas. En un día tan significativo como el de hoy, es un honor contar con la presencia del presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago Terraza, señor consejero de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, directora gerente del SEPAR, doña Cristina Herrera de Santa Cecilia, autoridades del Gobierno regional, alcalde de Torre de Miguel Sendero, don José Navarrete Catela, resto de alcaldes y autoridades locales y comarcales, vecinos, usuarios y trabajadores del servicio residencial. Muchas gracias a todos por vuestra presencia en un día tan singular como este para Torre de Miguel Sendero. Hoy solo podemos tener palabras de agradecimiento. Desde aquí queremos reconocer el enorme esfuerzo de todas aquellas personas que de alguna manera han trabajado en este proyecto, aquellas personas y administraciones que han contribuido a la puesta en marcha de este gran centro. Agradecer el apoyo recibido por la entonces Junta de Extremadura para la construcción del edificio, así como el apoyo recibido del actual Gobierno regional para la firma del convenio que nos ha servido de impulso a este gran proyecto. Gran esfuerzo también del equipo de Gobierno municipal, de los trabajadores y técnicos del Ayuntamiento, de las trabajadoras sociales del Servicio Social de Base, las empresas y trabajadores que de alguna forma han participado en la construcción y puesta en marcha de este edificio. Asimismo, queremos destacar especialmente la colaboración y el trato recibido por el equipo técnico y político que conforman el SEPAR. Ahora más que nunca debemos trabajar codo con codo entre todas las administraciones, lejos de las diferencias políticas o ideológicas. Y este proyecto es una clarísima prueba de ese espíritu de colaboración entre administraciones. Desde aquí, como concejal de Bienestar Social y también como compañero de gremio, quiero animar a la empresa, a Metrópolis Higiene y Salud, concesionaria del servicio, y a los trabajadores de este centro para que sigan desarrollando su trabajo con ilusión y con constancia, para dar un servicio comprometido y de calidad. A los residentes, decirles que esta es su casa, que estaremos al pie del cañón para seguir ofreciendo la atención que os merecéis. A los políticos, esfuerzo, constancia, honradez y sentido común. No esperan menos de nosotros los ciudadanos. Vuelvo a dar las gracias a todos por compartir este hermoso día y sin más rodeos doy la palabra al alcalde de Torre Miguel Sendero. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, señor consejero de Salud y Política Social, señora directora general del Servicio de Atención a la Dependencia, en nombre del Ayuntamiento de Torre Miguel Sendero y de todos sus vecinos, os doy la bienvenida a nuestra humilde localidad. Y, obviamente, le agradezco enormemente su presencia. A todos los presentes, concejales, autoridades, empresarios, vecinos, residentes, trabajadores sociales, gracias por asistir a este acto. Con este acto de hoy y con la presencia del excelentísimo señor presidente del Gobierno de Extremadura, queremos poner en valor uno de los proyectos más importantes de los que se han acometido en nuestra localidad y que han sido un ejemplo de colaboración entre administraciones, Gobierno de España, Gobierno de Extremadura, Ayuntamiento de Torre Miguel Sendero. Cuando comenzamos a pensar en una residencia de mayores, que una residencia en nuestra localidad podía ser una realidad allá por el año 2009, volcamos todo nuestro esfuerzo en conseguir los recursos necesarios para su construcción. Pero teníamos claro que era un proyecto clave para la creación de empleo y para el bienestar de nuestros mayores. El apoyo de toda la corporación a este proyecto fue unánime, tanto la anterior como la actual. Entre ellos, quiero recordar uno que seguramente le hubiese gustado estar con nosotros en estos días, don Ramón Torres Tristancho, concejal del Partido Popular, recientemente fallecido y que siempre apoyó este proyecto desde el principio. Desde aquí, mi recuerdo y respeto por el trabajo realizado. 7 puestos de trabajo se han creado desde su inicio y solo tenemos cubierta la mitad, cerca de la mitad de las plazas disponibles, 17 en la actualidad. Aprovechando la presencia del excelentísimo señor presidente del Gobierno y el consejero, no puedo dejar pasar la ocasión para pedir un aumento de esas plazas. Si llegamos al 30 plazas de usuarios, seguro que el empleo en lugar de 7 podrán ser 12 o 13 personas. Un número muy importante para una localidad como la nuestra. Pero este no es el único proyecto de nuestra localidad. Este proyecto se enmarca dentro de nuestro plan de desarrollo local, elaborado para optimizar los recursos conseguidos y ofrecer a nuestros emprendedores facilidades para montar su empresa, a los trabajadores el mayor número de puestos de trabajo posible. En él se enmarca nuestro polígono industrial, que está a disposición de todos los emprendedores que quieran utilizarlo,
daremos todas las facilidades y el apoyo local que precisen para iniciar su actividad. La recuperación de parte de nuestro patrimonio, como el Convento de las Claras, que ya comenzaremos en breve. La construcción de viviendas con fondos propios, con fondos municipales. La construcción de instalaciones deportivas y otras obras para la mejora de las infraestructuras locales que redundarán en la calidad de vida de nuestros vecinos. Y podrán ofrecer a nuestras empresas de construcción unos recursos importantes en los difíciles momentos que pasamos. Creo que es un buen momento para invertir en Torre de Miguel Sempero, que es el momento de los emprendedores locales y externos. Todos contarán con unas condiciones únicas y el apoyo total del Ayuntamiento. La creación de empleo y el apoyo de los emprendedores ha sido nuestra prioridad. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, querido alcalde de Torre de Miguel Sempero, consejero de Salud, directora gerente de SEPA, Cristina. Buenos días también a la empresa concesionaria, a los miembros de la Corporación Municipal de Torre de Miguel Sempero, al colectivo de trabajadores de esta residencia y a todas las personas que nos acompañan. Hoy tengo que confesar que, a pesar de los múltiples actos que a lo largo del día todavía aguardan en la agenda, a los que tengo que asistir en razón de la condición de presidente del gobierno extremeño, este tipo de actos sin duda son de los que más nos pueden agradar, porque en definitiva se trata de conocer de primera mano realidades de Extremadura, especialmente de nuestros mayores, y sobre todo de esas dotaciones de nuevos servicios que se prestan fruto de la colaboración, como decía el alcalde hace un momento, de todas las administraciones. Y por eso, sobre todo porque lo vamos a comprobar, por el cariño, el reconocimiento de nuestros mayores a estas actuaciones, pues merece y mucho la pena servir a los ciudadanos, bien sea como presidente del gobierno ahora, bien sea, estoy convencido, como alcalde, como concejal del área de bienestar social, como representante público. Los mayores no son de unos ni de otros, son de todos nosotros. Por eso no tiene que extrañar la colaboración de todas las instituciones para llevar adelante proyectos como el que hoy estamos conociendo hoy aquí, en Torre de Miguel Sempero. Insisto, porque los mayores no son patrimonio de unos u otros, sino que son nuestro patrimonio, el patrimonio que tiene la sociedad extremeña. Y sobre todo porque nuestros mayores tienen todavía mucho que aportar a la sociedad. Y en ese sentido lo demostráis cada día, lo demostráis con vuestra vitalidad y lo demostráis con vuestro esfuerzo. No obstante, en un momento como el que estamos viviendo ahora, en esta crisis, parte del peso de la crisis la están soportando las personas mayores que ayudan a sus hijos y ayudan a sus nietos. Y eso quiere decir que no están de paso, sino que nuestros mayores en estos momentos, especialmente en Extremadura, están dando la cara en primera línea, insisto, ayudando a su familia, incluso a algunos con la poca pensión que tienen. Y eso es de agradecer y esa es una lección que no tenemos que olvidar nunca cuando las cosas vuelvan a estar mejor de lo que están ahora. Somos la segunda comunidad autónoma del país con las pensiones más bajas, solo por encima de Galicia. Por eso en Extremadura, por primera vez en la historia de nuestra región, decidimos complementar las pensiones más bajas, las no contributivas, con una paga de 200 euros en el mes de enero. Porque tenemos un compromiso con los extremeños, y este gobierno, desde luego, no podía dejar de lado a las personas que tienen una mayor dificultad para poder seguir tirando adelante de esta tierra. Y con ese compromiso siempre presente, cada vez llegamos a más ciudadanos. Por primera vez en la historia, desde que se implantó la ley de la dependencia, Extremadura supera los 20.000 beneficiarios. Nuestra región supera con creces el dato registrado en el conjunto del país. De hecho, España salva la cifra de beneficiarios en dependencia gracias a los datos de Extremadura, donde sube más de un 6% frente al incremento del 0,1% de la media nacional. Y del mismo modo hemos conseguido reducir la lista de espera en la tramitación de las solicitudes presentadas en un 68% desde el principio de legislatura, y lo hemos conseguido pese a que el número de solicitudes ha aumentado en este periodo en más de 1.000. Y gracias a ese esfuerzo, por primera vez, nuestra lista de espera en dependencia está por debajo de la media nacional. Esa es una noticia importante. Y en tan solo 2 años se ha conseguido reducir el número
de personas con derechos reconocidos a la mitad y pendientes de recibir una prestación. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno, no es ningún mérito, yo se lo reconozco. En definitiva, estar del lado de los ciudadanos y especialmente de los que están en una situación de mayor dificultad. Vamos a seguir colaborando con los ayuntamientos, colaborando en favor de nuestros mayores, somos nuestros mayores de todo el pueblo extremeño, y yo lo que deseo es que, bueno, pues en estos años que son muchos, que les quedan por delante a algunas personas que aquí nos acompañan, pues puedan disfrutar de este centro residencial, con centro de día, y que sigan ayudándonos a tirar de esta tierra a Extremadura, porque la ayuda de los mayores, sin duda, y su ejemplo para nosotros es fundamental. Muchas gracias, muy buenos días y vamos a visitar las instalaciones. Muchas gracias.